Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Suéltalo, 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 suéltalo aquí, donde soltamos lo que otros callan. Suéltalo aquí. Pasando a otro tema. Oigan, con esta noticia en donde ya saben que está la película de los Avengers, los Vengadores, en donde está Thor y está, la verdad es que voy a repetir, y Thor, y Thor, y Thor, porque todas las chavas decimos, wow, qué guapo está Thor, el de los Avengers. Y cuando van soltando estas imágenes, su esposa, no fue nadie más, no empiecen a ensuciar que el amante que se metió, no, no, no. Vean nada más ustedes estas imágenes, ese que usted está viendo, lavando los trastes, es Thor, aunque usted no lo crea, botó el martillo y se puso así a agarrar el jaboncito y a lavar los trastes, cosa que es un encanto. Yo quiero un Thor, la verdad. Oye, guapo, trabajador, y además es un bombón en la casa, que le ayuda a su esposa, que es un buen padre, que su esposa lo ama tanto, ya lo entiendo por qué. Claro, con todas estas virtudes que tiene el superhéroe Thor, pues todas quisiéramos tener un Thor en nuestra casa. Así las cosas, pero véanlo nada más, sin camisa, con su short, y él muy sexy lavando los trastes y así, ay, estoy agotado. Ay, Thor, la verdad es que me causó mucha risa ver ese video, y más saber que la confianza que le tiene su mujer, dijo, lo voy a subir a las redes sociales para que todas sus seguidoras se echen un tajo de ojo y vean lo que tengo en casa. Así las cosas. ¿Y qué dijeron? ¿Que nada más un actor en Estados Unidos hace eso? ¿Qué creen? ¿Que un mexicano no se puede poner a lavar los trastes, a tender su cama, a ser un buen actor? Y que además dice, no necesito de mi familia, yo estoy siempre al pendiente de mi crecimiento personal. ¿De quién creen que le estoy hablando? Pues de Vadir Derbez. Resulta que de Vadir, ahora que está en Estados Unidos y que él está emprendiendo su carrera y que hace castings en todas las películas, en todos los, pues todas las participaciones que le piden que haga, pues las hace por él. Dice, no es recomendación de mi papá, no es que yo quiera ir y decir a nombre de la familia Derbez vengo a solicitar trabajo, no, 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 que él ha dado la cara y quiere tener su propio empleo. Bueno, pues que me voy enterando que él no tiene personal que le ayude a tender la cama, a lavar los trastes, sino que él mismo pues tiene que hacer esos servicios porque si no nadie le ayuda. Pero no crea que también porque diga, ay, cómo me encanta hacer la limpieza de mi departamento. No, lo hace porque evidentemente tiene pocos recursos económicos que tiene que administrarlos muy bien mientras tiene un papel importante en Estados Unidos y está formando su carrera, que dice, en lugar de que se me vayan los dólares en pagarle a la gente que esté a mi servicio, pues mejor yo hago mi trabajo, no le pido dinero a mi papá y estoy yo implementando mis virtudes como actor, como cantante, porque ahora recordemos que ya también lanzó su disco y que como cantante independiente pues solamente tiene al público, las plataformas para darlo a conocer. ¿Qué dijeron? Que nada más un actor en Estados Unidos y que en México no teníamos a nuestro súper. Sí está guapo, sí. Que le falta cuerpo de superhéroe, eso también va a ir. Ahí te encargo, pero lo que sí es que la esposa de Thor debe de estar muy, pero muy, muy feliz. Así las cosas, yo ya se los solté. A los que se están conectando en este momento, les encargo mucho que le den click a nuestro video, suscríbanse a nuestra plataforma de YouTube. A todos los que nos están viendo también y escuchando a través de nuestras redes sociales, váyanse de inmediato a nuestro canal de YouTube. Y además, pues ya llevamos 125 mil suscriptores. Gracias a ustedes y gracias a su confianza. Mándenme un mensaje, directamente lo contesto en Twitter a Palacios Real y a través de Instagram es Angélica Palacios Real. Y yo ya se lo solté. Gracias por sintonizarnos en Suéltalo Aquí con Angélica Palacios. Soltamos lo que otros callan. Hasta la próxima.